11 kilómetros hasta que doblamos a la izquierda, vamos a cruzar el puente, que es del canal 15, y doblamos a la derecha, y como vas a ver ahora adelante, tenés que ir eligiendo algunos arbolitos. Fíjate acá, que tenés lugar, ¿eh? Ahí tenés algún lugar para poner una mesa acá a la sombra, e inclusive para bajar una barranquita que debe estar a 4 metros, pero es accesible. Tenés que andar eligiendo el árbol que a vos te parezca realmente que dé resultado. ¿Ves? El auto está ahí arriba, serán 3 metros, podés bajar suavemente, tranquilo. Esto está hecho por el pescador, obviamente, no en la naturaleza. Y seguís, como ves, tenés para bajar más acá. Seguís bajando y mirá. Acceso a pleno costa. Nadie, solo. Así que tenés varios árboles para elegir. Se ven varios bulos de carpa, así que me imagino que vamos a tener suerte en este lugar. Así que bueno, esto sigue así, ¿eh? Te muestro. ¿Dónde estamos? Otra vez en Canal 15. Fíjate, allá atrás, como viste recién en la imagen, está el puente. Lo cruzamos, doblamos a la derecha buscando un arbolito, una bajada. Fíjate que hay muchas bajadas hechas por los pescadores para poder acceder recién acá a orilla del río. Día de semana, me imagino que no hay nadie, por ahí fin de semana se complique un poquito más, tenés que venir temprano, te ahorras el camping, estás solo, traes tus cosas. La línea que usamos acá, mirá, normalmente se usa la línea coreana, que tiene plomo corredizo, pero yo hice una modificación, le puse una brazolada que pivotea acá la plomada, pero la brazolada que me quede libre, porque me ha pasado de que el plomo me quede apoyado en la masa, entonces como el lodo, el fondo es lodoso, se queda agarrado ahí al fondo y no tuvimos pique. A partir de que empezamos a hacer esta modificación de poner una brazoladita chiquita acá que pueda pivotear pero cortita, bueno, empezamos a tener respuesta de las carpas. Así que bueno, esto sigue así, ¿eh? Ampliaremos. Escapar allí en Pehuencha, ¿eh? No, con el bandido de sentir la pesca no, ¿eh? Mirá qué linda. Ah, tiraba como un tren esto. Bueno, vamos a hacer una foto y la vamos a devolver ahora, ¿eh? ¡Ah, hermosa! ¿Qué pasa, Mari? ¿Picó una mojarrita? Sí. ¡Dale! ¡No te rías! Acercate a la orilla, baja, baja. ¡Baja! ¡No! Ah, bueno, o sea, si no vimos muy lejos. ¿Y ahora cómo hacemos? A ver, a ver, a ver. ¿Y ahora? Dale, me tiene la roca. No. No. Se rompió. Es demasiada carpa para este equipo, ¿eh? Qué barro, dale, metele ahí. No, se rompió esto. No, metele ahí enroscado. Pero amor, se rompió. ¿Cómo se rompió? Se rompió, se quebró el plástico. Me está jodiendo. No, dale. Me está jodiendo. ¿Qué dale? ¿Qué agarré con el hilo? ¿Cómo lo saca ahora? Traíla. Sí, sí, ya está ahí. ¿Y ahora cómo lo saca? Dale. Dale. No me ¿acá en la orilla? Bueno, a ver, vamos a ver si está en la orilla. A ver, vení, dale. Vamos a ver si está en la orilla, dice.
No, no te puedo creer. Tomá, andá tirando el hilo. Es pesca artesanal esto, muchachos. Nos quedamos sin reel. Vienen carpón, hermoso. Tirá de ahí. A ver cómo es la pesca. Artesanal. Claro. Hermosa carpa. Hermosa carpa, hermosa carpa. Hermosa carpa. ¡Pona! ¡La pona! ¡La pona que te tiró de las patas! Bueno, después de una pesca artesanal nos quedamos sin reel, pero valió la pena. Mirá el carpón, calculo 6-7 kilos de pesas fácil esto, Mari. No, impresionante. Hermoso, hermosa pelea, nos apateó ahí en la orilla, nos embarró. Sin pero cómo se disfruta. Hermosa, hermosa carpa. ¿Como el agua? Al agua. Terrible. Vamos, amiga. Mirá lo que es eso. Vamos, amiguita. Pesca con devolución. Sabemos que muchos las comen, nosotros nos gusta devolverlas. Y ahí se va. Despacito. Dale. Ahí agarra, agarra vuelo. Bien, Mari. Espectacular. Tarde, río salado, canal 15, canal aliviador. Mirá la pesca que hay, ya se puede creer. No me deja. Vamos a traer un poquito más la estrella, a ver si. Salado. Corte, corte. Segunda tanda de enharinado. Todo lo tenemos acá, lo hemos comprado. Arrojamos un poquito ahí. Esta vez nos dio resultado dulce de batata. Te digo que te dan ganas de comerlo, pero lo vamos a poner acá un trocito. Lo vamos a mezclar bien y después lo vamos a incorporar, como puede ver, agua del mismo río salado. Siempre tiene que ser el agua del lugar, no pongamos agua con cloro porque ahí la embarramos.
Así que bueno, ahora vamos a seguir acá, después te muestro cómo queda. La vamos a preparar con dulce de leche, dulce de batata. Y tengo por ahí, me parece que vainilla. Mari, si hay vainilla, le vamos a agregar también. ¿Viene? Sí, sí. Mostrar. A ver. ¡Ah! Oh, ¡carpón! ¡Carpón! Ah, dale. Dale. Pará. No, mira. Se lleva. Sí, si no va a romper la boca. Ah, mirá lo que es eso. No. Torpedo. Dale. No quiere subir, ¿eh? Vamos a la devolución, Marí. Sí, vamos. Dale. Al agua. Te quiero ver cómo te enchastra, ¿eh? Dale. Eso. Ahí va. Está hermosa. Bien, Marí. Espectacular. Última carpita de la tarde. 6 de la tarde, está bajando el sol. Hermoso lugar. Empezó a subir el río. Ahora que me acerco ahí, así la podemos levantar. Carpita chiquita, hermosa. Sigue rindiendo lo que es el río Salado con las carpas, ¿eh? Bueno, se va sola, mirá. Vamos a agarrarla. Como corresponde. Ahí se va. Otra de las carpitas que nos da el río Salado. Canal 15, mejor dicho, ¿eh? Bueno, última carpita de la tarde. Fin de jornada de pesca, ya casi 7 de la tarde. El Salado nos regala a esta especie, ¿eh? Carpa, todo con el harinado. Secretito, le pusimos dulce batata y le echamos vainilla. Agradecemos al río Salado, Canal 15 más que nada, porque es el Canal 15. Nos hizo pasar una jornada espectacular. Carpa, ya van a ver en la nota fotos, hermoso. Les invitamos a que recorran el río Salado. Otra carpita más, que devolvemos al río, como corresponde. El río tiene vida, ahí lo vemos. Espectacular. Sigamos pescando. Nada, no sabe lo que es esta carpa. Me dejó de cama la muchachita esta, ¿eh? Agitado que, así que bueno, vamos a devolverla, ¿eh? Como corresponde, seguro que me va a enchastrar, me va a embarrar, pero no importa. Me gusta sacar una chancha de esta acá en el Salado. Canal 15, recuerden, ahí va, uy, casi se me va, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va.